trabajos sobre los inventos más importantes de la historia. ¿De toda la historia? Pero eso no va a ocupar bastantes folios. Y no tendremos tiempo, porque hay muchos, ¿no? No quiero que sea de todos los inventos, solo los más importantes. Yo he construido una máquina del tiempo, ¿eso cuenta? Ja, 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 ja. No digas tontunas, Iván. ¿Cómo vas a construir una máquina del tiempo? Así puedes comprobar si hace sol o llueve. ¿Pero para qué has inventado una máquina del tiempo? Podrías haber inventado una máquina para probar todos los exámenes. O mejor aún, sin hacerlo ni estudiar. Ya, dejad la tontuna. A casa y prepara de trabajo para mañana. Por fin, ya he terminado, aunque me sobra un tornillo. Así podré cumplir mis sueños. Yo, Iván, invento el primer ser humano que viaja en el tiempo. Vamos a viajar al 2090. A ver qué nos depara el futuro. Es un maestro
son discutibles. Yo creo que el universo está formado por números. Por favor, amigos, no discutáis. ¿Qué pensarán de nosotros en el futuro? Bueno, que por otra parte, nuestras aportaciones ayudarán a la humanidad en el futuro. No lo dudes, porque sí que lo han hecho. Bueno, ya que estoy aquí, ¿podríais decirme importantes inventos de vuestra época? Por supuesto, yo soy Platón, y aunque me dedico a filosofar, tengo un amigo que inventa unas máquinas que lo vas a flipar. Se llama Arquímedes. Cuéntale, Iván, tus inventos. Hola, Iván. Bueno, a ver qué te parece. Yo he inventado muchas cosas tecnológicas, como el famoso tornillo, la garra como una gran grúa y el rayo de calor. Y no eres tú solo. Hola, Iván. Yo soy Jerón. Y he inventado la máquina del vapor. Y espero que en el futuro se mejore. Sois fantásticos. ¿Cuántas cosas sabéis? Me habéis ayudado mucho. Pero creo que ya es hora de volver. A ver si ahora esta máquina puede hacerme volver a mi época. Buenas tardes. ¿Qué tal la máquina de vapor? La ha inventado James Watt.
A nivel textil se ha inventado mucho. Por ejemplo, los telares mecánicos, que tejen a una velocidad. Ya veo que todos esos inventos funcionan a vapor. Gracias por la información. Bueno, creo que ya va siendo hora de volver a mi época. Ya sé dónde va el tornillo de mi máquina del tiempo. Adiós a todos. Adiós, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Pero en internet todas partes, ¿sabes tú lo que es eso? Que sí lo sé, en mi época toda la gente tiene los móviles en las casas, no saben vivir sin ello. Madre mía, me dejas ilusionado. Por flipar con este móvil, me lo he comprado hace poco, tiene cámara web, calculadora, hasta acceso a internet. Ya lo creo, quizás demasiado, no sé dónde vamos a llegar. Dentro de unos años lo comprobaremos. Esperamos en el futuro que nos beneficiemos en la humanidad. Bueno, chicos, tengo que marcharme. Quizás en el futuro lo vean, pero un pelín más viejos. Adiós, Iván. Adiós, Iván. Levántate y expón tu trabajo.
Yo he pensado en estos inventos, a ver qué os parece. Inventos importantes, la escritura, el alfabeto y el chupachús. Silencio, me ha gustado mucho, excepto por lo del chupachús. A ver, Sarita, el tuyo. Yo tengo la pila, las gafas, el termómetro y la fregona. Anda con las risitas. A ver, Pablo, el tuyo. Yo he pensado en una cámara de fotos, en una televisión, en un móvil y un PlayStation. Y dale con las risas. A ver, Jesucito, ¿qué nos traes? Yo he traído la radio, el reproductor de música, la bicicleta y los 40 principales. Chicos, que me enfado. A ver, Susan, tus inventos. Yo tengo el sujetador, el tipex, el submarino y el maquillaje. Vaya, estamos graciosetes. Bueno, a ver, Iván. A ver, yo tengo varios. El tornillo, la rueda, internet, pero después de mucho pensarlo he decidido que los inventos de la humanidad son la inquietud, la ilusión, la perseverancia y la humildad. Eso es muy profundo, Iván. Yo solo espero que en el futuro mejoremos y no estropearlo. Thank you.